estoy feliz y dichosa. Todo ha sido espectacular, como siempre, nos han recibido muy bien, nos han hecho pasar momentos maravillosos, todas las personas pendientes de nosotras como de costumbre, y pues por supuesto todo es espectacular. Lo relacioné con nuestra inspiración, algo gigante, con pasión. Es un sitio, un templo maravilloso que lo hace a uno inspirar. Pues la ceremonia de ayer me pareció increíble. El mensaje más importante que me llevé de esta ceremonia fue el de la gratitud. Bueno, estoy muy feliz, contenta, es una cosa increíble. No tengo palabras para descifrar todo esto, pero mi primer galaxia no va a ser la última, porque de aquí van a seguir viniendo muchas galaxias más. Para mí, ganar Galaxia con acompañante ha significado un reto muy especial. Era cerrar, para mí, de esa forma, la mejor manera, un año de Prosperity. Hace un año recibí la empresa de mi madre y quería darle la satisfacción de traerla esta vez acompañándome a mí, a la Galaxia. El show de Lucho Quequesana realmente me encantó, quedé fascinada porque tuve, podría decir yo, una capacitación de liderazgo al vivo. Que además tuve este hermoso regalo como premio, haber realmente comprendido que todo depende del líder. Magia, mágico, hermoso. Espectacular. ¡Espectacular! Inspirador. Místico. Extraordinariamente bello. Hoy es
visitando las salineras de Maras y las terrazas agrícolas de Moray. De verdad que es extraordinario, un viaje mágico. Estoy en Galaxia 2017 y me voy impresionada de ver los paisajes tan maravillosos. Fernando, felicitaciones. Lo que empezó siendo un sueño hoy es una realidad. Son miles de miles de miles de mujeres y familias que te agradecen tanto lo que hiciste, dándoles la oportunidad realmente de poder cambiar su vida. Nos ha dejado el legado más grande de, sobre todo, creer en la mujer como nadie lo había hecho, y en Colombia y en el resto de países donde está la corporación. Es mi mentor, es una persona para mí muy especial. Lo conozco hace 27 años y de verdad ha cambiado mi vida. Por eso es importantísimo Fernando Belmont en mi vida y en la de mi familia. He oído tanto a las directoras, tanto el amor que le tienen, tanto el agradecimiento que le tienen, que lo único que podría decir es que lo admiro y que en nombre de tantas mujeres a las cuales le ha cambiado la vida, le agradezco también. Gracias por el amor que nos das, por hacernos sentir siempre seguras y confiadas de que estamos en la mejor empresa de venta directa. Gracias por dejar este legado a tu hija Janine y seguir tus sueños, nuestros sueños. Desde el fondo de mi corazón le digo a don Fernando, Dios lo bendiga, muchas gracias. Dios lo ilumine siempre a toda su familia. Bendiciones, don Fernando. Un gracias por la inspiración, un gracias por permitir que esto sea posible, por haberlo soñado y porque hoy día lo hemos podido lograr. Gracias, creo que es la palabra que más referencia a todo lo que él ha hecho. Gracias por su amor, gracias por su pasión, gracias por la filosofía, gracias por el legado que nos dejó, gracias por Janine, porque al final si él vio en ella la oportunidad de seguir trascendiendo, pues lo hizo muy bien, porque es una compañía que se merece pasar de familia en familia en familia. Y gracias a él, de verdad, gracias, 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 porque a nosotros también, a todos, tanto las empresarias como al staff, nos ha cambiado la vida. Opi, estamos muy orgullosos de ti, estamos felices de estar aquí compartiendo esta noche contigo y esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros. A Fernando, salud, vida y felicidad. Creo que ha hecho un muy buen trabajo y se merece disfrutar y sobre todo ver la multiplicación de los panes, que es lo que ha hecho Yambal.
queridas directoras y directores, después de haber pasado 4 días espectaculares en Cusco, lo único que les puedo decir es que uno sale tan reenergizado, tan contento, que ya estamos todos viviendo la energía y queriendo pensar en la siguiente galaxia. Los espero en Roma el próximo año para pasarla lindísimo y reenergizarnos. ¡Nos vemos!